Patty Torres, candidata por Morena para la diputación local en Cuernavaca, denunció este 6 de abril un presunto ataque a balazos perpetrado contra su casa de campaña, situada en el norte del país. La regidora de Cuernavaca, con licencia, le exigió al fiscal Uriel Carmona protección, además del envío de una unidad para cuidar la casa de campaña, cuyo portón registra dos orificios por impacto de arma de fuego. Exijo al fiscal seguridad y protección. No pido la seguridad por gusto. Vamos muy bien y a los opositores no les conviene, dijo la candidata. Posteriormente, afirmó que por fortuna no había nadie en su casa de campaña localizada entre los poblados de Chamilpa y Ocotepec, dos comunidades de corte indígena. Esta agresión la veo como una amenaza. Me dicen que fueron varios disparos de arma de fuego y que ocurrió por la madrugada. Además agregó que la Comisión Estatal de Seguridad le ofreció un brazalete de seguridad, pero en su opinión no sirve de mucho, porque mientras ella oprima el botón de pánico, es posible que los agresores ya la hayan matado. Asimismo mencionó que hace unos días le pidió al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana medidas de seguridad por el temor a sufrir algún tipo de represalias, en virtud de que el caso del desplome del puente colgante en Cuernavaca se ha politizado y ella figura como una de las víctimas, aunque es oposición en el Cabildo de Cuernavaca, donde gobierna el PAN. Cabe recordar que hace dos semanas, la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana confirmó que más de 30 candidatos a diferentes cargos de elección popular solicitaron medidas de seguridad para el desarrollo de las campañas electorales, las cuales ya fueron enviadas a la Comisión Estatal de Seguridad como responsable de ponerse en contacto con los candidatos y evaluar el nivel de riesgo de cada uno, dijo la consejera electoral. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.